según lo que se ha visto, se dio en orden y que bueno, eso habla de madurez política, lo mismo que ha pasado con las últimas contiendas de nosotros como PRM. Y nada, lo que el PLD tiene que seguir trabajando en su reestructuración, realmente esos son temas del PLD, los temas nuestros son temas PRM. ¿No le da temor la cantidad de votos que sacaran? Pero jamás. Nosotros tenemos un candidato a la República que aunque él no esté en reelección, nosotros sí. Muy bien definido. Está haciendo muy buen trabajo. Creo no tiene que, por qué darnos ningún tipo creo de que el PRM tiene que unirse más ahora. Obviamente, porque ya el PLD tiene un candidato definido. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato definido y nosotros tenemos un candidato definido. Entonces, el hecho de que haya salido el candidato Abel Martínez, pues obviamente reestructura todo. O sea que eso es la May de Play, como dicen. Aquí no ha pasado nada espectacular, más que sí, claro, él le ganó a quien se creía que iba a ser una de las mejores contendientes, pero lo que estamos en política sabemos que la política es para los políticos y que en política la simpatía debe convertirse en votos. Margarita tenía la simpatía, pero Abel Martínez tenía a los diputados, que son los que cargan los votos, señores. Aquí no ha pasado nada espectacular, lo que pasa es que había gente que no quería ver eso. En el PRM, ¿quiénes tenemos los votos? Los diputados. Y los diputados le vamos a dar ganancia de causa una vez más a nuestro candidato Luis Abinader. En el PLD, ¿quién tenía los diputados?